¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, como siempre. De verdad, un gusto estar en contacto con ustedes a través de la televisión y este espacio de periodismo investigativo. Como ya es habitual, empezamos con un avance de lo que tendremos en este programa. En la Tierra trabajan cerca de 1 millón de gusanos, de lombrices de estiércol. Es el principio del abono orgánico tradicional, salvo que aquí se les echa una mano. El embotellado tráfico de la capital egipcia se ha vuelto insoportable en la ciudad árabe más poblada del mundo. Quien decide acercarse al río Rocha, ya sea impulsado por un aire de nostalgia o simplemente por curiosidad, es recibido con un olor nauseabundo. Pumajalanta es la caverna más profunda de Bolivia y tiene unos 40.000 años de antigüedad. Es un recorrido de casi 4 horas, pleno de aventura para quienes buscan tener una experiencia desconocida y sorprendente. Donde cada vez que enciendes la luz, te encuentras con un espacio diferente, cargado de gran riqueza natural e histórica. En ella habitan murciélagos y peces ciegos. Te aseguramos que al final del recorrido quedarás tan emocionado como exhausto, ya que Pumajalanta es una aventura que nunca olvidarás. Luz y fuerza. Palabras que nos representan. Palabras que transmiten energía. Seguridad. Confianza. ELPEC. Crecemos con energía. Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad. Creo que la mayoría vamos a coincidir en que el tema de la basura resulta ser un problema. La gran cantidad que se genera en diferentes partes del mundo ha provocado una serie de dificultades a nivel de salud, por ejemplo, e inclusive, claro, hay afectación en el tema urbanístico también. Lo que ustedes van a ver a continuación en la nota, que viene en segundos nada más, es una alternativa para utilizar los desechos orgánicos, sobre todo aquellos de los vegetales, aquellos que se usan habitualmente en la cocina. Una idea ha generado un pequeño accesorio para generar compost a partir de estos desechos orgánicos de la cocina con la utilización de las lombrices de tierra. Una innovación realmente muy interesante, muy ecológica además. Veamos los detalles en la nota que viene a continuación. Una cría bien silenciosa. A cubierto, en la tierra, trabajan cerca de 1 millón de gusanos, de lombrices de estiércol. Es el principio del abono orgánico tradicional, salvo que aquí se les echa una mano. No se espera que los gusanos lleguen naturalmente, se aumenta considerablemente la población con una aportación exterior. Así procesan los desechos entre 2 y 3 veces más rápido. Partimos de una base de estiércol de caballo, estiércol de vaca, estiércol de aves de corral y después se lo damos a nuestras lombrices de comer. Al cabo de 5 meses recuperamos los excrementos de las lombrices. Los gusanos absorben mondaduras de restaurantes, papel y cartón o pozos del café. Este reciclaje no está reservado a los profesionales. La granja comercializa también estas lombricomposteras domésticas con dimensiones para una familia de 4. Es un aparato que está compuesto de 3 bandejas como esta para que los gusanos puedan pasar a través de ellas. Las preparamos con unos 250 gramos de lombrices, o sea, unas 400, y algunas mondaduras. Y ya no queda más que llenarla con las mondaduras de casa. Los gusanos se reproducen para darle al compuesto orgánico lo que necesitan los jardineros.
como aquí en el castillo Jostland, donde los rosales se benefician del compuesto. Pero también las localidades de la región animan a los particulares a procurarse estos nuevos animales de compañía para reducir la basura. El centro de ocio de Jostland ya tiene su lombricompostera, ideal para educar a los niños en el reciclaje. La idea, en realidad, es poner en práctica aquello que les podemos decir. Y para poner algo en práctica de manera adecuada, pues hay que vivirlo. Es mucho más fácil estar sensibilizado cuando las cosas son cotidianas. La primera cosecha de mantillo se realiza al cabo de 5 meses. Luego, los jardineros pueden recuperar el fertilizante cada 2 meses para plantas de interior, huertos o, a mayor escala, ¿por qué no?, los cultivos agrícolas. Y de la basura, como problema urbano, pasamos a hablar de otro que probablemente es mucho más sensible en términos de percepción. Me refiero al tráfico vehicular. Caos en varias ciudades del mundo que, claro, tienen una gran cantidad de población. Hemos conocido, por ejemplo, los problemas que existen en Lima, en El Cairo, en Nueva York, por supuesto. Lo que ustedes van a ver a continuación es precisamente un intento de poder ir y superar esta dificultad. El río Nilo, aquel río en torno al cual se han tejido tantos mitos y tantas historias, tanta leyenda, hoy en los hechos se convierte en una especie de desahogo para el tráfico vehicular. Si en algo están de acuerdo todos los habitantes de El Cairo, es en que conducir por sus calles es una pesadilla. El embotellado tráfico de la capital egipcia se ha vuelto insoportable en la ciudad árabe más poblada del mundo. El metro es agobiante porque está abarrotado. Y hay más coches en las calles que gente en el metro. Salir del asfalto y entrar en el agua es una interesante alternativa para los estresados conductores. Ahmed Amin solía pasar casi 4 horas al día yendo y viniendo del trabajo hasta que descubrió el Nilo Taxi. Ahora afirma que los viajes en barco han reducido su tiempo de transporte diario en un 30%, pero por encima de todo han mejorado su humor. Me calma y me relaja. Cuando llego al trabajo no estoy estresado o nervioso y mi rendimiento allí es mejor que cuando iba conduciendo. Este nuevo servicio de transporte lleva a los pasajeros a través del río Nilo en barcos. Un billete de ida cuesta 30 liras egipcias, que vienen a ser algo más de 3 euros, precios que están fuera del alcance para muchos egipcios. Creo que el servicio es demasiado caro. Debería costar menos, lo mismo que un taxi, por ejemplo. El Nilo suele utilizarse para la pesca, el turismo y los deportes acuáticos, y de forma milenaria se ha utilizado para transportar mercancías. Aunque desde los años 60 funciona un Nilo Bus gestionado por el gobierno egipcio, los pasajeros protestan por lo antiguos que son estos barcos y sus rutas poco prácticas. Queríamos cambiar el modo en que la gente utiliza el transporte para no utilizar las atascadas calles. Hacia julio, el Nilo Taxi planea lanzar una flota de barcos menos contaminantes. Su objetivo es tener 30 barcos en 2 años que puedan llevar a 15.000 pasajeros al día, con los que esperan aliviar el centro de El Cairo del 3% de sus vehículos, una pequeña ayuda para los atascos y la contaminación de una ciudad con 18 millones de habitantes. Dos apuntes realmente importantes, no cabe duda. A continuación vamos a hacer una pausa, un pequeño paréntesis nada más, porque tenemos más que ofrecerle en este programa Mirada Profunda. Usted sabe que esta entrega televisiva forma parte de un espacio mayor, Zona Real, una franja televisiva donde además usted puede ver otro programa, Emprender, cada lunes, miércoles y viernes. Y por supuesto este, Mirada Profunda, está con usted cada martes y jueves.
Y el resumen de estos dos programas en torno a lo más destacado llega cada sábado a las 9:35 en la semana de Zona Real. Le decía, no se mueva por favor, enseguida estamos de retorno con más de Mirada Profunda. Hay algo en ellos que los hace únicos. Algo que tocó los corazones de todo el mundo. Que cambió nuestras vidas. Son hombres de muchas caras. Con gran sentido del humor. Irrespetuosos. O maliciosos. Líderes. Inspiración de futuras generaciones. Extraordinarios. Rebeldes por una causa justa. El cambio para quienes creen que ha llegado el momento de cambiar. Auténticos. Mártires dispuestos a morir por sus ideas. Genios. Locos. Un hombre con una idea nueva es un loco. Hasta que la idea triunfa. Promac. I+D. Buenas ideas. Ideas de éxito. ¿Te gustaría ingresar a una universidad totalmente diferente? Donde apoyamos tus ideas, valoramos tus sueños, impulsamos tu espíritu creativo y donde desarrollas tu propia idea de negocios. Ven a la UCAT. Teléfono piloto 4200-406. Umajalanta es la caverna más profunda de Bolivia y tiene unos 40.000 años de antigüedad. Es un recorrido de casi 4 horas, pleno de aventura para quienes buscan tener una experiencia desconocida y sorprendente. Donde cada vez que enciendes la luz, te encuentras con un espacio diferente, cargado de gran riqueza natural e histórica. En ella habitan murciélagos y peces ciegos. Te aseguramos que al final del recorrido, quedarás tan emocionado como exhausto, ya que Umajalanta es una aventura que nunca olvidarás. Amigos, gracias por acompañarnos. Estamos en Mirada Profunda, un espacio periodístico donde la investigación pretende ser el rasgo distintivo. Les habíamos dicho en más de una oportunidad y permítame comentarle una vez más, el objetivo nuestro es hacer periodismo reflexivo fundamentalmente e ir un poco más allá de lo que es el periodismo urgente. Por eso es que tocamos temas que probablemente no son demasiado habituales en el diario estar y el diario quehacer de la actividad periodística. Aunque el tema que viene a continuación, claro, ha estado en la agenda muchos días, semanas diría mejor, me refiero al tema del río Rocha y la contaminación en torno a este caudal que en su momento fue parte de Cochabamba como casi un ícono y una identidad cochabambina. Sin embargo, hoy el río Rocha, todos sabemos, tiene serios problemas. El río Rocha está enfermo en criterio de muchas personas. Vamos a dar precisamente una mirada a este tema para saber y conocer algunos detalles sobre la situación actual de este río y cuáles son las alternativas que se empiezan a manejar. A la gente mayor le encanta decir que en su época todo fue mejor. Mientras que los jóvenes reciben esta afirmación como una simple frase, una especie de idea sin mayores bases en la realidad. Sin embargo, cualquier persona que hoy mire el río Rocha, con seguridad le dará la razón a los que añoran los viejos tiempos. Abundantes aguas cristalinas, días de campo en sus orillas y afanosos pescadores hoy son solo recuerdos. La realidad de antaño se ha reducido a postales y a fotografías de archivo. La realidad de hoy definitivamente es mucho menos agradable.
quien decide acercarse al río Rocha, ya sea impulsado por un aire de nostalgia o simplemente por curiosidad, es recibido con un olor nauseabundo. Basura común, escombros, llantas, aguas residuales y alcantarilla son solo el inicio de una larga lista de agentes contaminantes que hoy se han adueñado de aquel caudal que en su momento fue orgullo cochabambino. Actualmente se ha evidenciado que las aguas del río Rocha, a lo largo de su recorrido, son vulnerables a todo tipo de contaminación, desde la basura, conexiones clandestinas de alcantarillado y las aguas hervidas, hasta los residuos sólidos que salen de los mataderos. Si hay algo que nos importa de lo que hemos podido lograr como diagnóstico, a partir de los estudios que incluso la Universidad de San Simón ha hecho desde hace mucho tiempo sobre la composición de las aguas, es que hay una lista de 30 enfermedades que los cochabambinos adquirimos exclusivamente relacionadas con la contaminación de las aguas del río Rocha, que no solamente afecten ese hilo de agua que corre y que a veces se convierte en mayor en las épocas de lluvia, sino que está vinculada, por ejemplo, con la extracción de una gran cantidad de agua a partir de cisternas que riegan todos los parques de Cochabamba con agua contaminada. Otro ejemplo clarísimo es ya inaudita la forma en la que se está utilizando las aguas del río Rocha para la producción de cientos, podríamos decir miles de hectáreas a lo largo de desde Sacaba hasta prácticamente hasta la confluencia con el río de la Tamborada, etc. Pese a este panorama, resulta difícil de creer que gran parte de los terrenos cultivables en los valles cochabambinos son regados por estas aguas contaminadas, situación que sin duda pone en riesgo la salud de la gente. Las aguas contaminadas son usadas para regar miles de hectáreas de cultivos. El informe de la Contraloría General del Estado emitido el 2012 reveló que el cauce contiene coliformes fecales y metales pesados. El efecto directo sobre la salud de la población es alarmante, es insostenible y no se puede seguir ocultando. Por eso es que la necesidad de acciones es urgente. Estas acciones que se han hecho esperar demasiado durante particularmente esta última gestión de la gobernación y de los municipios, sobre todo porque no existe un ente articulador de los esfuerzos, los conocimientos, estudios e información que se tienen, no se sistematizan y no se plasman en acciones concretas para salvar el río Rocha. Lo cierto es que todavía no se sabe a precisión los verdaderos alcances de afectación que está provocando la contaminación del río Rocha a la salud de la población. Se trata, indudablemente, de una tarea pendiente para las autoridades. Porque definitivamente el CODAC no ha sido suficiente para que la población se constituya en supervisora, fiscalizadora e imprima un impulso para que se tomen acciones. ¿Cuáles son estas? Primero, un plan de emergencia que ya está declarada, no se necesita más declaratorias de emergencia formales y rimbombantes. Está declarada la emergencia, se puede declarar desastre, que podría ser el último paso, se pueden conseguir, los recursos están y lo único que falta es la decisión política de iniciar obras en, primero, plantas de tratamiento de aguas hervidas, segundo, control de la emisión de aguas contaminadas de una importante cantidad de empresas que siguen contaminando pese a las advertencias que ya se les ha hecho de parte de los municipios, y tercero, una reposición ambiental que contemple un tratamiento general de la cuenca interinstitucional y multidisciplinar. En este marco, y a pesar de que el Contralor General del Estado, Gabriel Hervás, reiteró que se asumirían medidas penales contra las autoridades departamentales y municipales que no asuman su responsabilidad en la recuperación del río Rocha,
Es muy poco lo que se puede apreciar como acciones tangibles desde estas instancias que permitan recuperar el principal afluente de la zona urbana de Cochabamba. Tema sin duda importante para la región, importante para el país e importante para todos, porque estamos hablando de medio ambiente y estamos absolutamente todos involucrados, no cabe duda. En más de una oportunidad hemos reclamado que las autoridades hagan lo que les corresponde por ley. Sin embargo, está claro también que los ciudadanos no podemos mantenernos al margen desde ningún punto de vista. Todos tenemos algún rol que cumplir en función de poder superar este problema, además de otros más, por supuesto. La opinión de usted en verdad nos importa. Su opinión tiene un espacio en este programa. Por eso es que le invito a salir imaginariamente a las calles de Cochabamba para conocer qué es lo que opina la gente. La Secretaría de los Derechos de la Madre Tierra del Gobierno Departamental Cochabambino informó que desde inicios de este año se detectaron 162 actividades contaminantes del río Rocha. Pero escuchemos qué es lo que opina la gente respecto a esta contaminación. Sí, afecta mucho. Sí. Pero por supuesto, claro que sí. Sí. Afecta pues con tanta basura que botan ahí. Afecta directamente a la población. Bien claramente. Sí. ¿Cómo nos afecta demasiado? Nos usan mucho, botan basura. Hay muchas personas que echan basura, muchas veces botan animales muertos que nos contamina, hay malos olores. El medio ambiente es lo más importante, pero nadie hace nada, todo es figurismo. Todo son ambiciones personales. Antes era como un parque eso, que íbamos a disfrutar un poco, a mirar el río todo. Ahora no se puede. Por los malos olores, por los males, por los que los desechos que botan, por esas cosas. Todos estamos expuestos a contagiarnos cualquier enfermedad. Deberían por lo menos entubar, ¿no?, para que no haya, incluso hay malos olores. Tienen que llamar a una campaña para limpieza del río Rocha. Que las autoridades se pongan el pantalón y que de una vez haya esos tanques de tratamiento, no sé qué más tienen que hacerse en diferentes partes, porque todo, de todas urbanizaciones sale al río Rocha. Limpiar, mantener limpio, o limpiar diariamente o cada mes. Las autoridades tienen que ver y ¿cómo le puedo decir? Subsanar esa necesidad de primera necesidad. Según el presente sondeo, la contaminación del río Rocha afecta la salud de todos los cochabambinos y opinan que las autoridades deben tomar medidas al respecto. Esta fue la opinión pública. Amigos, y de esa manera prácticamente ya hemos llegado a la conclusión de este programa. Permítame simplemente reiterarle la invitación para que usted pueda comunicarse con nosotros, comunicarse con la producción, hacernos saber sus inquietudes. Si tiene alguna sugerencia en relación a algún tema que usted conozca y quiera profundizar a nivel periodístico, por supuesto, estaremos totalmente dispuestos. Las redes sociales son una opción clara para que usted pueda comunicarse con nosotros. Si quiere volver a revisar este programa, cualquier otro de esta temporada o los reportajes, lo puede hacer en nuestro canal en YouTube. Y claro, a partir de esta semana también estamos ya con el relanzamiento de nuestro sitio web oficial. Le invitamos a que esté en contacto permanente con nosotros, claro, también a través de esta señal televisiva. Como siempre, amigos, han sido muy amables, de verdad. Permiso, muy buenas tardes.
nosotros.